visitante, le va a gustar ver a levantar el cartel con 5 minutos, porque hace un ratito se dio vuelta y le dijo a sus ayudantes: están muertos, ahora se lo ganamos. Viene saliendo Estudiantes de La Plata, la pelota por el medio, aplicando el freno Leandro Benítez, atrás ahora Arangeleri, de Sábato, se viene Estudiantes, pelota frontal, no va a llegar Carrillo, la respuesta de cabeza de Gentiletti, aparece otra vez Gelabert. Ahora fuera Gelabert, abrió la cancha, la recuperación era de Mercier, la sacaba Gentiletti, golpe de cabeza de Junque, Gelabert, cayó Gelabert, no hay falta, a ver qué pasa con esto ahora, arranca Mercier, lo pone a correr a Jara, el regreso justo a tiempo de Angeleri. Buen partido de Angeleri, ¿no? Muy bueno. Bien por Carrillo, aguantó fenómeno, cae, no hay falta, dice el árbitro. Y entonces se ve... Después sí cobró. Tiro libre para San Lorenzo. Ahí está la jugada. Era falta del jugador de San Lorenzo. ¿Cuánto se recupera? 5. Sí. Lateral para Estudiantes. Ahí está Diego Caña, desesperándose para ordenar el equipo. Qué derbi es Juan Italia el domingo, Se habrá notado, pero quiero decirle a toda la gente de Fútbol para Todos que no me gustó nada el arbitraje de Pesota. Muy bien, contundente. Venía sacando de cabeza Buffarini. La busca en el medio Piatti. Perdió Piatti. Le pega Jara. Domina el arquero. Se queda con la pelota. Migliore. Va para Buffarini. Jara hizo 2 o 3 jugadas cuando entró. Complicó mucho, ¿eh? Ligeramente tirado a la derecha. Se sacó de encima Mercier. Este remate complicado para Migliore. Final intenso de partido, Es verdad, muy desordenado, pero intenso. A ver la cola, señores. Le pertenece a San Lorenzo, la pide Buffarini. El rechazo y la de Sábato. Avanza por la punta Gentiletti, levantó para Jara. Junque atento. Jara, el otro Jara, ¿no? Leo Jara, el de Estudiantes. La dejaron corta. Leo Jara que va por el medio. Carrillo que pierde. Buen anticipo de Mercier. Tocando para Piatti. Le puso el pie Gelabert justo a tiempo. Y Berbia. El regreso de Villalba. Buffarini. Gira Mercier. Tiene campo y pelota. Vaya. Pelota puesta en dirección de Franco Jara. A ver qué pasa con esto. Franco Jara. Corta justo Gelabert. Iberbia. Que no se diga. Es el cansancio. Iberbia no hace eso en general. Yo pensé que ya los botines cambiados. Arranca con la pelota. Chiste. Se viene por aquel lado Verón. Falta. De Benítez. Infracción. Tiro libre. Tiro libre que le pertenece a San Lorenzo y otro que se acalambra, me parece, ¿eh? Ahí está la jugada, arranca. Sí, sí es falta, ¿eh? Es foul. ¿Sí? No, para vos no. Bueno, está bien. Qué sé yo, los jugadores se tiran de una manera. Los mandó a todos, Pizzi. Lo concreto que es un tiro libre para San Lorenzo, que está esperanzado en ganar el partido. Se consumen los minutos. Ahí le está pidiendo Caña. Auski, claro, que baje, que moleste por lo menos. Se va a venir Piatti. Le pega a Nacho. Ah, bueno, le pegó el único que tenía cerca. La busca Nacho de nuevo, Piatti. Cierra Iberbi. Va el lanzamiento de Raúl Iberbi. Corre, va a seguir corriendo Auki. ¿Hasta cuándo? Cierra Buffarini. Buena recuperación de Buffarini. Pasa Julio para colocar por el centro. Piatti. Buen engaño de Piatti. Buen centro de Piatti. El rechazo no le quedó a Villalba. Sacó defendiendo Jara primero. Lateral que se vendrá para San Lorenzo.
Gentiletti. Recorriendo el último minuto del partido, de acuerdo a lo que ya recuperó Pesotta, pelota para Stracqualursi Silva. Sacó la pelota Agustín Silva. Se va a terminar el partido en breve aquí en el Estadio Ciudad de la Plata. No llegaba Auschi, Buffarini. Siguen sin ganar en el campeonato. Está claro que, por ejemplo, San Lorenzo sigue sin perder. Mientras Estudiantes no logra la victoria. Señores, se termina el partido en el Estadio Ciudad de la Plata. Han igualado 1-1 Estudiantes y San Lorenzo. Seto en contra. Abrió la cuenta para el equipo Pincha Rata tras un remate de Zapata. Y Gentiletti marcó la...